El presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando muy duro en sus últimos años de su gobierno. Por esta razón, dice que la fórmula para que el dinero alcance y se haga más por México es frenar la corrupción. No hemos pedido deuda. No hemos contratado deuda. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es la fórmula? No permitir la robadera. Y así el presupuesto rinde, alcanza. Si no hay corrupción y si no hay lujos en el gobierno, hay ahorros, se liberan muchos fondos para el desarrollo. Esa es la fórmula que estamos aplicando. Y así, a pesar de la pandemia y ahora de la guerra de Rusia con Ucrania y del descontrol que hay en la economía mundial, México va adelante y va a salir adelante. El presidente de la República tiene un gran plan de desarrollo en el sureste del país. Esta zona es muy rica en producción de maíz, plátano, caña de azúcar, cacao y limón. Pero no solo eso, ya que cuenta con grandes centros arqueológicos de la cultura maya y miles de artesanos que buscan vender sus productos cada día. Con el inicio de la gran construcción del gran proyecto Tren Maya, la economía de la región se detonará con la visita de millones de turistas a la zona. Ante este panorama, ya se están planeando, y no solo planeando, sino ejecutando tres grandes proyectos aeroportuarios que se ubicarán en la región para atender al turismo nacional e internacional. Los ingenieros militares son el brazo derecho del presidente en ejecutar obras de infraestructura en México. Ingenieros que tienen la preparación y capacidad de construir todo en tiempo y forma, sin corrupción. A estos mismos, el presidente Andrés Manuel López Obrador les encomendó no solo de construir los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, sino también de construir tres aeropuertos. Uno de ellos se ubicará en Tulum, en el estado de Quintana Roo. Otra es la remodelación del aeropuerto en Chetumal. Y la última, la remodelación del aeropuerto de Palenque en el estado de Chiapas. Con esta nueva red de aeropuertos en el sureste de México, se garantizará el destino de los visitantes que vivirán la gran experiencia del Tren Maya en sus grandes centros arqueológicos únicos en el mundo maya. Los ingenieros militares ya están trabajando en la zona con el fin de que las obras avancen y entregarlas en tiempo y forma. El presidente de la República solicitó los avances que llevan los militares de los trabajos que les había encargado, y esto fue lo que mostró el general Vallejo en relación a la construcción de los aeropuertos. Aprovechando nuestra presencia en la construcción del Tren Maya, tenemos capacidad, infraestructura, maquinaria y equipo para también participar en esta ampliación y remodelación de los aeropuertos en la península de Yucatán. Hablando del Aeropuerto Internacional de Tulum, del Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, este se desarrolla como un proyecto fundamental para el desarrollo económico de la región, con énfasis en el corredor de Playa del Carmen, Tulum-Chetumal, integrando dicho complejo aeronáutico con el sistema carretero actual y con el Tren Maya en construcción.
Adicionalmente, este aeropuerto va a mejorar la oferta de infraestructura aeroportuaria para diversificar la demanda de pasajeros en la Riviera Maya. La conjunción de esta infraestructura de comunicaciones va a detonar el crecimiento turístico, económico y social de la región, potenciando el acceso a mayor número de zonas arqueológicas del mundo maya. Este complejo aeroportuario está ubicado en un terreno de 1.200 hectáreas, 2 por 6 kilómetros, al sureste de la ciudad de Tulum, sobre el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el ejido Chunyaché. Ahí lo pueden ver, donde se encuentra ahí el terreno, después de un amplio análisis entre todas las dependencias de elegir el mejor predio que reuniera todas las críticas ambientales, arqueológicas y sobre todo de resiliencia para que sea un aeropuerto que opere en cualquier condición de tiempo. Este aeropuerto va a constar de un aeropuerto internacional con capacidad para atender a 4 millones de pasajeros anuales. Se convierte realmente en el segundo aeropuerto más grande de la península, además de ofrecer una alta gama de servicios aeroportuarios. Una base aérea militar polivalente que va a fortalecer la seguridad y vigilancia del espacio aéreo nacional, va a auxiliar a la población civil en casos de desastres y va a atender incendios forestales. Adicionalmente, el aeropuerto, como ustedes ven, está separado de la carretera federal 307, entonces existirá un corredor comercial y de servicios de 10 kilómetros de longitud, 10.5 kilómetros de longitud, con un ancho de 300 metros, que interconecta la carretera federal con el complejo aeroportuario, para desarrollar una ciudad aeroportuaria e inclusive reordenar el crecimiento urbano hacia ese corredor. El aeropuerto internacional también estará conectado con la infraestructura del Tren Maya. En síntesis, estamos hablando de la pista más grande y de mejor calidad y mejor instrumentada del sureste de la República. Adicionalmente, inclusive se encuentra a 20 metros sobre el nivel de mar, con una orientación semejante a las pistas que hay ya en el sureste, en Cancún, en Cozumel, en Chetumal. Que la pista tendrá 3.700 metros de longitud, tendrá un complejo de terminal de pasajeros, como ya lo mencionamos, será el segundo aeropuerto más grande de la península y tendrá adicionalmente una base aérea y más servicios aeroportuarios para ofrecer, para complementarse con los aeropuertos que ya existen en la península de Yucatán. La siguiente, por favor. Aquí, ¿qué es lo que llevamos eso? Aquí ya llevamos tiempo trabajando en este proyecto desde el 2020. Ya tenemos el registro de cartera de inversión y ya tenemos recursos para este año. Estamos haciendo todos los estudios que marca la ley, las factibilidades técnicas, económicas, legales y ambientales. Estamos construyendo los caminos y los campamentos para realizar los estudios preliminares. Ya estamos en talleres de trabajo con las aerolíneas, con las organizaciones de la industria de aviación, tanto nacionales como extranjeras, y las autoridades para determinar las capacidades y la vocación del aeropuerto. Ya estamos desarrollando el plan maestro y los estudios de espacio aéreo. También ya hemos desplegado maquinaria y tropas del Cuerpo de Ingenieros para iniciar la construcción. Ahora, por lo que se refiere al aeropuerto de Chetumal, en este inclusive ya hicimos la primera remodelación en un convenio de colaboración con aeropuertos y servicios auxiliares en el año pasado. Realizamos la remodelación y modernización del aeropuerto de Chetumal con un presupuesto de alrededor de 51 millones de pesos. Incluyó trabajos en la terminal de pasajeros, en la antigua, porque ya se iba a construir una nueva. La antigua también se remodeló y se hizo del mismo partido arquitectónico de la nueva, porque ahí ya se consideraron vuelos internacionales. También trabajos en la torre de control, que era una torre de control que ya estaba construida, pero no se había alcanzado a terminar. Le instalamos todos los servicios hidrosanitarios, eléctricos, aires acondicionados, sistemas contra incendios. Y en el campo aéreo también trabajamos. La pista está alrededor de la pista. Hicimos trabajos de nivelación en la franja de seguridad. También construimos canales de desagüe para la pista y sustitución de ayudas visuales. Todo esto ya se concluyó. Sin embargo, ahora vamos por un segundo convenio de colaboración para seguir equipando el aeropuerto, sobre todo la torre de control, dotarla de elevadores,
plantas de emergencia, UPS y algunos sistemas como pistola de luces. Y en el edificio recién remodelado, como ya les mencionamos, se convirtió en terminal internacional, algunos trabajos más para mejorar la atención y la calidad del viaje del pasajero. Y también seguiremos trabajando en algunos detalles en el sistema de luces de pista, sobre todo en los umbrales. Es un pequeño presupuesto y estamos próximos a iniciar los trabajos. Y referente al último aeropuerto, al aeropuerto de Palenque, aquí vamos a ampliar la infraestructura. Los trabajos iniciarán una vez que este aeropuerto forme parte de los activos de la empresa Grupo Aeroportuario Ferroviario y de Servicios Auxiliares, sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional. La conexión del Tren Maya en este punto y la ubicación más próxima de este aeropuerto con el centro del país lo van a constituir, sin duda alguna, como un portal de acceso al circuito ferroviario del Tren Maya, y esto promoverá la activación de vuelos y el flujo de pasajeros. Ante ello, estamos preparándonos para dotar de mayor infraestructura al aeropuerto de Palenque, como es la construcción de una terminal de combustibles, una zona de hangares, la ampliación de la plataforma de aviación general, el remozamiento del campo aéreo y algunos trabajos en el lado tierra por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.